No puedo dejar de sentir, pastora, un cariño inmenso y un agradecimiento inmenso por el trabajo que ha hecho mi partido. Porque gracias a este partido, que fue la herencia de Omar, hoy en el país sigue viva la llama del torrijismo y sigue vivo el espíritu de hoy, certumbre, justicia social y responsabilidad. Para recibir al próximo presidente de Panamá, Juan Carlos Navarro, y para compartir con todos. Este gobierno sea el gobierno de nosotros, de la gente, de la educación, del agua potable, de medicinas en los hospitales y los centros de salud, el gobierno de la vivienda propia, el gobierno del panameño.